año, la fecha del 21 de octubre, cuando se produce esa carta de renuncia por el sesgo que estaba tomando la revolución en ese momento y la reacción totalmente terrible de Fidel Castro, de aplastar al comandante Huber Matos y a todos sus seguidores, pues ha despertado esta vez una reacción que quizá, y nos va a corregir nuestro invitado de esta noche si nos equivocamos, no habíamos visto antes, o por lo menos en años recientes. Tanto el periódico Granma, como un periódico en el día de hoy, como un periódico de Camagüey, el periódico Adelante, la emprenden directamente contra el comandante Huber Matos. Vamos a tener esta noche no solamente el testimonio directo de él, el recuerdo de lo recordado, porque decía Jorge Luis Borges que uno nunca recuerda el hecho original sino la última vez que lo recordó. Y el comandante Huber Matos ha estado recordando permanentemente esas vivencias que forman parte, que están clavadas en la historia de Cuba. Comandante Huber Matos, siempre es un honor tenerlo aquí. Gracias por venir esta noche. Gracias por invitarme. No sé, sé que me han atacado allá en Cuba. Sí, vamos a citarlo porque... Ni siquiera sé el contenido de ese ataque. Simplemente no lo vamos a leer en extenso, sí. No vamos a castigar a la audiencia. Por supuesto, no me extraña. Pero evidentemente dice, por ejemplo, que cuando ya usted había dicho en el programa en años anteriores, cómo se produjo la llegada de Camilo Cienfuegos, usted ordenó a sus tropas que no desenfundaran, que no utilizaran las armas para evitar lo que usted tipificó como un baño de sangre. Pero aquí, en el día de hoy, y hasta cierto punto para sorpresa nuestra, hay un virulento relato donde de ese momento dice, el traidor inocente, es una parte del extenso trabajo del periódico Granma, ellos citan para estos relatos, vamos a citarlos aquí, tomado de los libros Gobierno Revolucionario Cubano, Primeros Pasos de Luis M. Bush, y Reinaldo Suárez y Camilo, señor de la vanguardia de William Galvez. Dice, el traidor inocente, al llegar al distrito militar Ignacio Agramonte, Camilo no encontró resistencia. Al ser informado en la jefatura de que Huber Matos se hallaba en su residencia, Camilo solamente acompañado por el jefe de su escolta, fue por él, le entregó la respuesta de Fidel, le comunicó que asumía el mando militar de la provincia y que a partir de ese instante quedaba arrestado. Fueron para la jefatura y en presencia de oficiales, tanto complotados como leales a la revolución, Huber Matos y Camilo sostuvieron una discusión en la cual aquel, refiriéndose a usted, haciendo el papel de víctima y llorando, quiso negar el acto de su traición. Bueno, como el mundo conoce ya las mentiras de los Castro y cómo envolvieron su traición, con justificaciones ficticias y con 20 mentiras. Los Castro han tenido el éxito de vender la mentira como verdad durante medio siglo. Todavía hay mucha gente en distintos países que cree que Fidel Castro es un prócer de esto, idealista, etc. Así que como esta gente se caracteriza por vender la mentira como verdad, no es extraño que seguidores de ellos, que son gente inmoral que está ahí pues cobrando sueldo porque son leales en toda la extensión de la palabra, pues también inventen lo que les dé la gana. Pero ¿a qué atribuye usted, y es lo que nos ha llamado la atención, repetimos lo que nos ha llamado la atención, sí, que durante todos estos años, usted inclusive ha publicado su libro, lo ha puesto en circulación en muchísimos países latinoamericanos, sí, y en Europa, en España, ¿a qué se debe esta respuesta después de tanto tiempo? A que en la medida que pasa el tiempo se conoce más la verdad y hay mucha gente joven en Cuba que se está ahí identificando con la historia nuestra y sobre todo con el caso mío. O sea, quieren reescribir la historia. Sí. Han reescrito la historia por 50 años. Sí. ¿Siente usted odio en su corazón contra Fidel Castro y contra Raúl Castro? Porque hay unas declaraciones que el trabajo de Wilfredo Cancio Isla nos, sí, llamó la atención también esto. Dice, estoy a favor de un Nuremberg cubano para juzgar a los que teniendo la opción de redimirse, no se rediman. Sí. Pero Fidel y Raúl Castro tendrán que ser colgados de las farolas del malecón de La Habana, sí, si llegan con vida al final de este proceso. Sí. Dejarlos vivos sería un gesto de debilidad que no debería permitirse el pueblo cubano. Entonces, ¿fue un gesto de debilidad de Fidel dejarlo a usted vivo? No, Fidel trató de fusilarme.
trató. Yo estuve 5 días en el Consejo de Guerra, desde el 11 de diciembre del año 59, es decir, varias semanas después de mi arresto, hasta el día 15 de diciembre, que se efectuó la quinta sesión del Consejo de Guerra, esto es en Colombia, en el antiguo campamento militar de Colombia. Y Fidel, desde el primer momento, estaba escondido por ahí, persistió en que a mí me fusilaran. Lo que pasa es que el juicio se lo viré al revés. El Consejo de Guerra se lo viré al revés porque cometieron un error muy grande. Para asegurar de que yo iba a ser fusilado, Fidel y Raúl, por la orden, por supuesto, lo dijo Fidel, hizo comparecer en el propio salón del donde se efectuaba el juicio, que era el teatro. Ciudad Libertad tiene teatro, hizo comparecer a más de 1000 oficiales escogidos por ellos, comandantes, capitanes, etcétera, pero principalmente comandantes y capitanes del ejército, de la marina, de la fuerza aérea y de la policía. Toda esa gente iba con el encargo de apoyar la pena de muerte mía, gritando paredón. En el año 59, y esto quizás no se conozca ahora mucho, no se habla mucho, pero se estiraba que cuando había un juicio de eso muy severo, la multitud gritaba paredón, paredón, paredón. Cuando el presidente del tribunal o el fiscal pedía, pido la pena de muerte para el acusado, la multitud gritaba eso, y ya el individuo, después de 10 o 12 minutos con el coro de paredón, ya olvídate que lo que el hombre alegue, lo que el individuo alegue, el culpable o el acusado, no tiene importancia, no tiene relevancia. Ya la multitud lo condenó. Cuando uno de los oficiales que fueron llevados se atrevió, antes de que empezara el juicio, se atrevió, era un amigo leal, toda la vida lo recordaré, dio 2 pasos hacia donde yo estaba, y de la fila de los militares, eso, yo hasta donde yo estaba en el banquillo, y dice, Huber, tú sabes que te van a juzgar, digo, estoy consciente, nos han traído aquí a esto. Y digo, no, yo estoy consciente, aunque tú no me lo dijeras, pero aléjate que te comprometes, dice. Bueno, me sentí en la obligación de advertirte. Entonces yo, cuando me llaman a declarar, yo digo, mi carta está aquí, yo estoy seguro de que me van a fusilar primero, ¿no? Pero su carta estaba, era una carta aislada. Sí, no me refiero a mi carta en sentido figurado, es decir, ya, mi suerte está aquí echada, en esto. Echada. Y me van a fusilar, pero me van a fusilar, y lo voy a decir aquí, por lealtad a la Revolución Cubana, por lealtad a mi patria, no por traidor a mi patria y por traidor a la Revolución. Hablando de la carta de renuncia, ¿fue una carta de renuncia aislada, o sea, fue una carta cuya última responsabilidad fue suya, o como lo está diciendo hoy el Granma, citando estos libros de William Galvez y de otros autores de Bush, dice que había asociaciones de estudiantes que lo estaban respaldando y parte de la comunidad de Camagüey, de Camagüey, estaba respaldándolo. Por eso Fidel Castro dice, y lo vamos a citar aquí, y usted nos cuenta su verdad sobre esto, dice, Fidel se percató de que estaba en curso una maniobra contrarrevolucionaria y decidió actuar enérgicamente. Impartió la orden de ocupar la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria en Camagüey y establecer con sus efectivos y oficiales una base revolucionaria desde la cual contrarrestar cualquier maniobra de Huber Matos y los complotados. A esa hora se ignoraba cuáles eran los planes operativos de estos y si pensaban recurrir a medidas de fuerza. Entonces, la orden fue cumplida en poco tiempo. Por disposición de Fidel, también se logró sumar a las fuerzas leales a la revolución a la segunda estación de la Policía Nacional Revolucionaria y al batallón de fuerzas tácticas del ejército rebelde, que se hallaba en su cuartel de las afueras de la ciudad, al mando del capitán Arnaldo Pernas. Cada paso era informado inmediatamente por teléfono a Fidel, quien en La Habana determinaba con los comandantes Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y otros oficiales rebeldes las medidas subsiguientes. Fidel decidió que Camilo viajara a Camagüey al frente de la compañía de seguridad, entonces habla del viaje de Camilo, pero también Mendoza, habla de Jorge Enrique Reboredo, recibió la orden de ocupar el periódico de la provincia Adelante, que es el periódico que publica hoy también una cantidad de ataques personales contra usted. Dice, una estación de radio que tuviera alcance provincial y que permitiera su defensa frente a un eventual ataque de los hombres fieles a Huber Matos. Desde esta, al amanecer, debía denunciarse la sutil maniobra contrarrevolucionaria en curso. La apreciación de Mendoza de que la renuncia de Huber Matos era del dominio público y formaba parte de una conjura contrarrevolucionaria quedó corroborada cuando fue ocupado el periódico Adelante.
había listas ya para su publicación dos notas que daban cuenta de adhesiones a Uber Matos. Todo eso, una mentira bien fabricada, bien elaborada, para presentar como si fuese un cuadro de combate, un preparativo. Una sedición, un acto de sedición. Y todo lo que hubo es que yo había discutido varias veces con Fidel Castro, oye, si esto sigue por donde va, conmigo no cuente, porque esto es traicionar al verdadero pueblo de Cuba y a la verdadera revolución cubana. Y lo discutí varias veces. Yo había renunciado en el mes de julio, después del lo que le hicieron a Urrutia, lo que Fidel le hizo a Urrutia, que se presentó la renuncia por la mañana y el pueblo cubano. Fidel no puede renunciar y por la noche se presentó en la televisión y desbarató al pobre Urrutia. Vamos a recordar que era sí. Manuel Urrutia Lleó, sí, quien fue nombrado el primer presidente del gobierno. Sí, bueno, entonces no me aceptó la renuncia. Y luego yo insistí, si esto sigue por donde va, que aquí hay una conspiración comunista, que tú estás dejando a Raúl y al Che, que ligado al Partido Comunista.